Salvote, Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, vuestra taberna de divulgación sobre el mundo antiguo y la antigua Roma en particular. Hoy traemos un invitado que viene todavía más allá de los invitados que han venido hasta la fecha. Hemos superado la barrera del río Indo incluso para adentrarnos en tierras que a nosotros nos son extremadamente exóticas. Es la tierra nada más y nada menos que el país del mediodía, China. Porque China también forma parte del mundo antiguo. Mientras las grandes civilizaciones como el Nilo, que se desarrollaban en el Nilo, como era el Antiguo Egipto, o entre los ríos Éufrates y Tigris, que se desarrollaron las primeras ciudades-estado conocidas, como fueron las Sumerias y las Acadias, pues en China, de forma paralela, se estaba llevando a cabo un proceso similar. Y para contextualizarnos y ponernos un poco al día de cómo fue ese proceso y cómo se llevó a cabo, pues hemos traído al conocido amistosamente como el señor caballo, Mr. Ecus Valo, ¿vale? Que del blog del mismo nombre, que podéis encontrar en Instagram y en YouTube. ¿Qué tal, Peterin? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? He tenido que recorrer 10.000 kilómetros a pie. Yo creo que la ruta de la seda se inauguró en honor tuyo, ¿no? Ya con este recorrido que has tenido que hacer, bueno, pues ya has abierto camino seguro. Para los comerciantes que vendrán a lo largo de los siglos venideros. Nada, pues es un gusto tenerte aquí en la taberna de Castor y Pollux. Has tenido que venir aquí a la capital del imperio del mundo occidental del momento, pues para traernos, pues como todos los viajeros que vienen, como se suele decir, ¿no? Las maravillas del lejano oriente. ¿Qué nos vas a contar? Pues la idea un poco es comentar el origen de lo que llamamos civilización china. Que es paralela a lo que es la civilización occidental, porque mientras se desarrollaban aquí las primeras culturas europeas, por llamarla de alguna manera, bueno, es que Europa todavía estaba en taparrabos, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Cuando Egipto levantó sus pirámides, pues en China ya estaban dándole de caña a la civilización. No, aparte el término occidental se emplea más para lo que nace después del Imperio Romano, ¿no? Más bien desde la Edad Media. Sí, sería, bueno, uno de los pilares, ¿no?, fundamentales de la civilización occidental sería, pues esto, la cultura, el derecho romano, ¿no?, la filosofía griega y la religión judeocristiana, ¿no? Pero bueno, una cosa muy importante que quiero mencionar, que no me quiero olvidar, ni mucho menos, ¿no? Primero, servirte un buen trago de vino romano, ¿no? Que pasó, estás en la taberna. Decir a los telespectadores dónde pueden encontrarte para que vean tus posts, que son súper interesantísimos, ¿no? Y tus vídeos referentes a esta cultura. Pues, ¿dónde podríamos encontrarte? Principalmente en YouTube. Estoy como Ecus Bayo. Ecus en latín, con Q y dos Us. Y en Instagram, también como Ecus Bayo. Eso, no tienes ninguna red social. Sí, bueno, también estoy en Facebook, pero se usa poquito. Ahí no hay mucho movimiento. Bueno, no te preocupes. Pondremos en la descripción los enlaces para que la gente pueda acudir a ver tus posts, ya te digo. Gracias. Para mí son una maravilla, ¿no? Porque ponen en conocimiento muchas cosas que son desconocidas, que es lo que nos gusta tratar aquí, ¿no? Aquí somos poco ortodoxos porque tratamos los aspectos que son menos conocidos, ¿no? O que pasan de puntillas, ¿no? Y este caso, pues no podía pasar desapercibido. Y creo que China, pues está a la altura, pues, de las grandes civilizaciones. De hecho, es la potencia emergente del momento y recuperará el lugar que supuestamente le corresponde la historia, ¿no? Pronto, ¿no? Seré la primera potencia del mundo. Pero bueno, eso ya son otros ámbitos, ¿no? Es debatible. Y nada. Es para otro día. Para otro debate, ¿verdad? Pero bueno, ya sabéis, seguid a Ecus Valo tanto en Instagram como en YouTube, que no decepcionará. Y vosotros, si no estáis suscritos, por favor, os pido que suscribáis, que no cuesta nada. Si os gusta este contenido, dadle un like y compartidlo con vuestros amigos que también les gusta la historia. Y después de haber metido esta cuña publicitaria, pues nada, poneros un poquito en contexto para ver cómo funcionaba esta gente. Pues, ¿por dónde empezar? Por el principio. Por el principio. Pues muy bien. Como normalmente se suele estudiar en,
desde la secundaria, creo. No sé si todavía se siga dando en historia, la verdad. Ya estamos viejos. No sé qué se enseña en historia ahora mismo, en la secundaria, en la primaria Yo y sinceramente en el tampoco. bachillerato. Yo hace más Pero de pues 20... normalmente. Perdón. No, es eso, hace más de 20 años que dejé el colegio, o sea que no estoy bastante desactualizado ahora mismo. Y claro, como cada sistema educativo va siendo más memorable que el anterior, ni me atrevo ni a preguntar, pero bueno, eso dejo. Sí, No voy a entrar en esto. Sea, me imagino que pues no. tendrá un proceso pues parecido, ¿no? Digamos, al Oriente, ¿no? O sea, partirá pues de una edad pues previa a los metales, ¿no? O sea, tendría su proceso Sí, neolítico, ¿no? Pues ahí me gustaría por indagar un supuesto. poquito. Pues empezando desde el inicio, o sea, el territorio que actualmente ocupa la República Popular China, que es un territorio enorme, está habitado desde hace por lo menos 2 millones de años, que es bastante similar a los territorios del occidente eurasiático. Y en el mismo proceso, en comparación con las otras culturas de Eurasia, es justamente después de la última glaciación, más o menos 10.000 más o menos antes de Cristo, cuando inicia el periodo que conocemos como Holoceno, es en el momento en el que estas comunidades humanas, principalmente sedentarias, empiezan a sedentarizarse. O empiezan un proceso, no podemos hablar todavía de que se sedentaricen de un día para otro, pero iniciando un proceso de sedentarización y inicia también un proceso de domesticación tanto de plantas como animales. Y eso es lo que mencionaba en la escuela, o tradicionalmente pues enseñan las civilizaciones fluviales, ¿no? La civilización de Egipto en el Nilo, la civilización mesopotámica con el Éufrates y el Tigris, la civilización del Indo en el norte de India. Y en el caso de China, normalmente se enseña la civilización como un todo, la civilización china principalmente en el Río Amarillo. En algunos libros se llega a mencionar el Yangtze, que es el río del sur, pero es complicado definir cuándo y qué es la civilización china. ¿Cuándo empieza y qué es la civilización china? Y esto sucede justamente por lo que menciono de dos ríos, pero realmente podríamos estar hablando hasta de cuatro o cinco ríos diferentes en China, que es un territorio enorme, es un territorio mucho más grande en comparación con lo que era la cultura de Egipto con el Nilo o la cultura del Indo. Porque como es un territorio tan amplio y la distancia entre, por ejemplo, entre el Río Amarillo y el Yangtze es enorme, pues realmente podríamos estar hablando de diferentes orígenes civilizatorios en diferentes puntos del territorio actual de China. Entonces se puede pluralizar quizás el término en civilizaciones chinas o más bien, sí, se puede pluralizar en civilización chinas, pero es que también es el problema de definir qué es la civilización china. Me imagino que serían diferentes focos de civilización que en algún momento de la historia pues convergerían, ¿no? Para formar lo que nosotros conocemos actualmente como Sí. la civilización, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Claro, me imagino que la Serían gente. un grupo de culturas diferentes en diferentes ríos que con el tiempo, a través del intercambio, no solo comercial, sino también a través de las conquistas o de las entregas de territorio, es un proceso largo de miles de años, ¿no? Van convergiendo y hasta que podemos hablar después ya de estas primeras civilizaciones de la unificación de China, pues eso ya sería adelantarse bastante. Sería hacer spoiler eso ya. Sí. Bueno, yo entiendo que hasta ahora de lo que llevamos hablado es que pues tuvieron un proceso, bueno, paleolítico, ¿no? De toda la vida, en el momento que el ser humano es cazador-recolector y cuando empieza a descubrir lo que es la agricultura, ¿no? Que las plantas crecen y les proporcionan sustento, pues no les hace falta moverse Sí. y se van estableciendo pues en el área que les proporciona
El sustento, claro, al no ser necesario, pues ya a recorrer grandes distancias, pues el hombre pues llega un momento en que se sedentariza, ¿no? Y como estas zonas son tan fértiles, pues le proporcionaba toda esa alimentación y se establecen pues en los márgenes, ¿no? De los grandes ríos, ¿no? Principalmente el más grande o el más conocido sería el río Amarillo, ¿no? Esa es la idea. Sí. Y pues no sé si estás poniendo imágenes o no todavía. Sí, he puesto el mapa un poquito para contextualizar, si quieres lo vuelvo a poner otra vez. Sí, el mapa de las culturas neolíticas. O sea, ya podemos hablar del neolítico incluso desde antes, desde el 12.000 antes de Cristo. Entre el 12.000 y 10.000 antes de Cristo inicia el neolítico, el neolítico temprano, que se denomina en arqueología. Sí, es un proceso pues muy paralelo al que se está desarrollando, como hubieras dicho, en el Nilo y en el Tigris y el Éufrates. Y dentro de este proceso, en el neolítico y de domesticación, podemos dividir el territorio chino en dos macrorregiones, por el tipo de plantas domesticadas. Creo que en el mapa lo señala, pero es una de las razones por las que elegí este mapa, porque tiene un poco de todo. Hay una estrellita arriba que es millet y abajo rice, ¿no? En el sur se domestica principalmente el arroz, que es una planta. Bueno, esto es la razón es ambiental, geográfica. El sur es mucho más cálido y más lluvioso que el norte. Entonces el arroz, que es un cultivo que requiere de una gran cantidad de agua, pues puede crecer bien en las regiones meridionales de la actual China. Y aquí vemos en el mapa la cultura Cao Miao. No sería la primera. Abajo también aparece como una línea del tiempo, un cronograma. Aparece la Peng Touzhan justamente después del Paleolítico. Y esa es la parte alta, el curso alto del río Yangtze. Es donde se domestica por primera vez el arroz. Y luego en la otra macrorregión, que es la del norte, encontramos el millet, que es el mijo, y es una planta que similar al trigo, creo que es de la misma familia del trigo, pero un poco menos productiva y que requiere menos agua que el trigo también. Es importante mencionarlo. Es un clima más seco y es por esta razón que se domestica en esa región. Son las dos macrorregiones principales. Aparte también del mijo, también domestican en el norte el sorgo, que es otra planta similar al mijo y al trigo. Y es la diferencia con las culturas del occidente eurasiático, ¿no? Que es donde se domestica el trigo. El trigo va a llegar a China varios siglos después, 1 o 2 milenios después. ¿Tuvo arraigo el trigo en China? Hay trigo en China. El trigo entró, creo que en China a finales del Neolítico, pero no fue el cultivo principal. También es importante señalar porque normalmente se cree que por retrotraer la cultura actual china, o sea, ahora conocemos que lo que cultivan los chinos, a todo lo que nos llega a la cabeza es el arroz, ¿no? Pero el núcleo civilizatorio que se considera más importante, donde inicia el periodo dinástico y todo eso, que es en el río Amarillo, es un área de cultivo no de arroz, sino de mijo. De mi hijo. Curioso, ¿eh? No, no lo sabía. Yo pensaba eso, que la planta que se producía ahí a gran escala era el arroz porque era la que proporcionaba el clima, ¿no? Y que los chinos siempre habían estado con el arroz, pero ¿ves? Ya he aprendido una cosa Pero nueva. es justo, es la cuestión ambiental. La cuestión medioambiental que, pues, China, como es un país tan grande, tiene una enorme variedad climática. Y pues se determina mucho por las lluvias monzónicas, solamente que en el norte los monzones no llegan de manera tan fuerte, entonces llueve mucho menos que en la parte sur
de los territorios que ahora están en el sur de China. ¿Y cómo continúa esta evolución? Pues aquí lo tengo, el mapa lo divide por regiones. En el caso del río Amarillo, creo que es que aparecen dos colores, no sé por qué lo hicieron así. Este mapa lo conseguí de un artículo académico. Pero abajo en la línea cronológica aparece una cultura que se llama Peilikang. Y en el mapa no aparece en naranja, sino aparece en rojo, casi en medio, cerca del Yongshao. Sí, hay un circulito rojo justo en medio. En ese es una de las culturas principales de. Bueno, ese, de entrada hay que tengo que decir que no soy especialista en el neolítico chino y que sería muy complicado y extenso meterse en cada una de las culturas del neolítico chino porque las que están aquí señaladas no son las únicas, hay más culturas. Es un mosaico de culturas el neolítico chino. Eso de entrada. De entrada. Luego, Peilikang se da en las llanuras centrales. Y es que como este no es un mapa físico, es complicado verlo, pero es la parte intermedia, la parte media y baja del río Amarillo, se compone de una extensa llanura. No hay rodeado por montañas, ¿no? Pero estas culturas del río Amarillo se dan en llanuras. Y es en Peilikang donde, por ejemplo, se domestica. Sinceramente, no estoy seguro si es en esa cultura, pero sí es en el río Amarillo donde se domestica también el cerdo. Se domestica. Creo que los primeros hallazgos de huesos de gallina doméstica también se encuentran aquí en China. Es justamente en esta área. ¿Y qué más se domestica? Más bien la vaca entra desde Occidente. O sea, podemos hablar de cerdo y gallina en cuestión de animales. Eso sería su principal producción de animales, ¿no? Sería su ganadería, ¿no? Cerdo y gallina. Sí. O sea, más o menos la idea general está Así clara. es. O sea, hay un conglomerado de culturas, ¿no? En este área tan, tan extensa que has mencionado, que en algún momento, pues me imagino que se tendrán que fusionar, ¿no? Pero bueno, cada una tiene unas Y particularidades, esto ¿no? también que lo podemos ver en el mapa, también lo elegí por esto. Esto es hipotético, pero podemos ver en la línea del tiempo que debajo de cada grupo está en vertical. Aparece arriba el tibeto burmano, chino han, hmong mien y tai kadai. Estos son grupos, son familias étnico-lingüísticas. Y estas familias étnico-lingüísticas están asociadas a estos grupos de manera hipotética. Pero es muy interesante porque nos puede ayudar a entender que la China antigua no solo se componía de los antecesores de los chinos Han, sino de un conjunto de grupos étnico-culturales diferentes. Que hablaban lenguas de familias diferentes. Yo en el caso del chino Han sería el que ubicamos en el río Amarillo. También en el mapa aparece, ahora que me estoy dando cuenta, aparecen señalados unas letras, que estos son los haplogrupos genéticos. También se utiliza para las hipótesis sobre la evolución de los pueblos neolíticos y cómo se desplazaron y cuál es su origen. Es complicado juntar las pruebas genéticas con los pueblos, con las culturas y las familias lingüísticas. Por esos lazos suelen ser hipotéticos, pero más o menos esto nos da una idea, ¿no? de la situación del neolítico chino. Interesantísimo. Y también
Ahora que pues menciono Pelican, en Pelican es donde se encuentra por primera vez unos signos, que hay un debate muy extenso entre autores chinos y no solamente chinos, sino también de fuera de China, europeos y estadounidenses, sobre si estos signos son escritura o no son escritura. Y esto es muy, muy temprano, porque la cultura Pelican, de memoria no me lo sé, pero más o menos se inicia en el año 6000 antes de Cristo. Entonces estamos hablando en el caso de admitirlo como escritura, estaríamos hablando de una de las escrituras más antiguas del planeta. El problema es esta discusión, de que realmente si es una escritura o si nada más son unos símbolos, que al ser solo unos pocos símbolos que se han encontrado en una región y no hay ningún tipo de continuidad, por eso está ahí el debate si es una protoescritura, también lo denomina protoescritura. Pero pues es interesante que de manera tan temprana ya podemos encontrar estos elementos que según algunos autores ya forman palabras y pues da mucho que pensar sobre la narrativa que nos enseñan en las escuelas sobre el inicio de la escritura, porque normalmente de China no se nos enseña nada al respecto, ¿no? Exactamente, o sea que según estos datos, si esa teoría fuese cierta, la escritura habría nacido 3.000 años antes de la fecha tradicional que se establece hoy en día, ¿no? Según la historiografía. Sí, aquí el debate es que, por ejemplo, si varios autores admiten que son palabras, pero no admiten al mismo tiempo que es una escritura, es algo un poco, puede ser contradictorio, pero en el caso de que si se, de ser palabras, significaría que es un tipo de escritura logográfica. Y la escritura logográfica al mismo tiempo es un tipo de escritura lexigráfica, que es la que tenemos, por ejemplo, en Sumer. Entonces podríamos en este caso, a través de este argumento, podríamos decir que existe una escritura lexigráfica al igual que la de Sumer 3.000 años antes de Sumer. Pero bueno, eso queda ahí, es un debate. Entonces por eso normalmente simplemente se trata como una especie de protoescritura. Pues nada, estaremos pendientes a ver si hay algún hallazgo que pueda darle fuerza o desmentir esta hipótesis. Y pues, ¿qué más se puede mencionar de esta cultura? Se componía de poblaciones pequeñas, ya hablamos de poblaciones sedentarias, que se dedicaban, como pues ya mencioné, domesticaron animales y plantas, que construían sus casas de manera semisubterránea. Creo que tengo una imagen ahí, una de las imágenes. Es la imagen de las maquetas. Sí, es una cultura posterior, pero bueno, mejor la pones después. Se la voy a Sí, porque preparar. no tengo imagen de esto. No conseguí imagen de esto. Sí se han hecho unas maquetitas, pero Sí, la imagen así de unas no conseguí. chozas cuyos techos son de paja. O sea, así Sí, circulares, eso. ¿no? Que recuerdan mucho a lo que son las chozas estas del Lacio, que saldrían muchísimos años después. Bueno, esa imagen es una reconstrucción posterior. A ver dónde tengo la imagen. Ya es de la cultura Yangshao. Es un pueblo que es un sitio arqueológico en el que se han hecho bastantes excavaciones que se llama Yangshai, pero es posterior a la cultura de Pelican. En la cultura de Pelican las casas se construían de manera subterránea, semisubterránea. Sí, exactamente como mencionas, se hacía un hoyo en la tierra y sobre eso se construía a través de, con materiales como paja, caña y barro, se construían unas paredes y luego se ponían unos techos de paja. Y otro tipo de hallazgos que se encuentran aquí en este tipo de poblados son cementerios comunales, lo que demuestra también que era una cultura bastante igualitaria. No había una estratificación social importante.
Pero también difieren estas casas del área del Río Amarillo, difieren mucho con las casas del sur de la actual China, en el que se construían palafitos. Los palafitos son unas casas que se construyen encima de maderas que hacen que la superficie, que el suelo de la casa esté en la altura. Y eso evita que se moje cuando hay inundaciones, porque este tipo de casas están, como es una área donde llueve mucho y donde se daban constantes inundaciones o se construían poblados cerca de los ríos que podían subir en los momentos de lluvia, pues se construían este tipo de casas, palafitos. Que no tengo foto, pero Sí, se coge la idea. actualmente creo en el sudeste asiático se siguen construyendo casas de ese tipo, casas tradicionales que están construidas sobre postes de caña. Ya después de eso entraría el neolítico tardío y ahí ya ese poblado que de la maqueta ya corresponde a una de las principales culturas de esta parte del neolítico, es más o menos después del quinto milenio antes de Cristo, desde el 5000 al 3000 aproximadamente. Estos años que menciono, estos periodos que menciono, realmente siempre están debatidos. Entre autores, algunos debaten que si son unos siglos antes, unos siglos después. También varía mucho según el avance de la arqueología. No sé si mis datos sean los más actualizados ahora mismo, pero más o menos la cultura Yang Shao es desde el quinto milenio antes de Cristo. Y creo que en el mapa también sale marcado con letra más grande, en negrita, Yang Shao al lado de Pelican. Sí, se ve perfectamente. A la izquierda, si ves el mapa, lo coges así de frente, pues al lado del circulito donde está Pelican, pues a la izquierda pone Yang Shao. Y en este periodo ya es en el que se domestica, bueno, se han encontrado hallazgos que demuestran que ya se había domesticado, se había empezado a domesticar el gusano de la seda, que es otro elemento primordial de lo que llamamos civilización china. También la soja, creo que mostaza también se domestica en este periodo. Y encontramos unas sociedades un poco más complejas, porque son poblados más grandes que están rodeados por fosos y a veces empalizadas. O sea, Y ese es el ejemplo ya se el defendían de ejemplo de ataques. la. Exactamente, ese es el ejemplo más o menos de la maqueta de la foto de la maqueta que te pasé, que es exactamente la cultura Yang Shao. Y en esta cultura también, por los hallazgos de sus formas de entierro, también encontramos cierta división de clanes y linajes. O sea, dentro de un mismo pueblo parece que había como una división entre pequeños, no sé si podemos hablar de barrios porque son todavía ciudades muy pequeñas, pero se dividía la ciudad entre familias, entre clanes. Y cada uno de estos clanes tenía su propio cementerio. Y también por los hallazgos alrededor de todas estas poblaciones, sabemos que, o se hipotetiza, que ya había unas ciudades que gobernaban sobre otras o que tenían más poder que otras. Entonces podemos estar hablando ya de unos centros de poder o centros de gobierno y una complejización, ¿no? de la sociedad neolítica con Yang Shao. Y de Yang Shao creo que te pasé cerámica, te pasé una foto con un montón de Toda piezas de cerámica. estas cerámicas acumuladas son de Yang Shao. Ahora Esos son de Yang Shao, les enseño a los como espectadores. y también una pieza de cerámica Ya está. que está pintada como en negro con circulitos. Vale, la puedo pasar también. Que tengo que prepararla. Con Tiene negro uno, tampoco. un, tiene, tiene, uno, tiene unos circulitos y dentro tienen otros círculos de color negro. Vale. Eso también es de la cultura Yang Shao para nada más ilustrar un poco
lo que podemos encontrar, lo que encontró la arqueología más o menos. Sería lo más representativo, ¿no? No sé si lo más representativo, pero pues sí. Es este el tipo de cerámica de Yangshao. Escúchame, pues hay muchos paralelismos con la cerámica occidental, ¿eh? Bueno, occidental entre comillas, ya sabéis que todavía no existía, ¿no? Pero lo que se estaba desarrollando en la otra parte Sí. del mundo, ¿no? Al final son motivos geométricos. Y los autores occidentales durante el siglo pasado, muchos pensaban que la cerámica la introdujeron desde Occidente, pero al hacer las pruebas de tiempo, ¿no? De estas piezas, pues resulta que sí son contemporáneas, en algunos casos más antiguas que otras similares halladas en Occidente. Pues es algo que demuestra que en China se inventó la cerámica de manera autónoma sin tener relación con Occidente, con el occidente eurasiático. Hombre, el ser humano es el mismo en todas las partes del mundo, ¿no? Aunque difieran los rasgos Exactamente. y tener las mismas necesidades y la misma y que al tener los mismos problemas, pues también tendrán que buscar soluciones parecidas, ¿no? Exactamente. Al almacenaje. Y al final cada Y uno pues apaña con el material que tiene. eso que mencionas es sumamente importante para el estudio de la historia mundial, porque la perspectiva eurocentrista era de, no, pues es que todo viene de algo, todo tiene un origen, entonces se pensaba que muchas culturas no eran capaces como de inventar ciertos objetos y que todo tenía que venir quizás de Oriente Medio, o nos explicaban diferentes tipos de movimientos de objetos, ¿no? A ver, De yo les pongo de traspasos forma. de tecnología. Yo les pongo como si fuese un ejercicio mental, ¿no? O sea, si tú al final tienes grano y necesitas almacenarlo, pues tendrás que ingeniártelas de alguna manera para almacenar ese grano. O sea, ya sea de arroz, sea de mijo, sea de trigo, sea de cebada, lo que necesite. Y si, por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Porque al final es un ejemplo tonto, ¿no? Pero tiene mucho sentido. En Sumer necesitan almacenar cebada y en China necesitan almacenar, yo qué sé, arroz, pues tendrán que almacenar de alguna manera. Yo creo que pues llegaron a las mismas conclusiones, Así ¿no? es. Es una tontería, pero es que es lo que tú has dicho, ¿no? Muchos historiadores, mucha gente con más cátedra que nosotros se les pasó por alto, por lo visto. Sí, bueno, pero también eran otros tiempos, ¿no? No se estudiaba el mundo de la manera como la podemos estudiar hoy. No tenía las mismas posibilidades y aparte había un sesgo, ¿no? De un sesgo cultural. Pero bueno, poco a poco las cosas están cambiando Afortunadamente. y afortunadamente. Y pues ya estamos entendiendo de que hay muchas culturas, civilizaciones del mundo de manera autónoma aprendieron a utilizar el hierro, el bronce, o inventaron la cerámica de manera autónoma, o domesticaron ciertas plantas antes de lo que se creía. Pero también en la cultura Yangshao encontramos en la cerámica encontramos también símbolos. Símbolos que pueden ser números o pueden ser símbolos que representen ciertos linajes, como o algún tipo, alguna especie de emblema de los clanes y linajes, según la procedencia del taller o la procedencia del objeto. Lo que está claro es que ya esas marcas van a indicar algo. Son el indicador de algo. Pero como vemos, es una constante, ya desde miles de años de antes. Ya se empiezan a encontrar marcas. Nadie se atreve a hablar de escritura. Pocos se atreven a hablar de escultura. En el periodo de Yangshao lo mismo. Volvemos a encontrar más símbolos. Todavía nadie se atreve a hablar de escritura. En todo caso, hablaríamos de protoescritura. Y también es complicado relacionarlos porque entre estas formas primigenias de escritura no hay tantas pruebas, no hay tantos ejemplos como para sistematizar un estudio, ¿no? Y saber qué significan estos símbolos. Pero ya en el periodo Yangshao, también se complejiza más todavía la sociedad y las jerarquías sociales, porque ya empezamos a encontrar grandes edificios en los yacimientos arqueológicos. Grandes edificios que ya utilizan la madera
tienen bases de tierra apisonada que lo elevan por encima de los demás, y son ciudades ya con murallas, con fosos, y pues que ya muestran una clara jerarquía social. No, está clarísimo, más en este periodo, al fin y al cabo, pues ahí ya cuando surge esa complejidad, ¿no? Al final había pues clanes o personas que eran capaces de acumular más excedentes, ¿no? Si yo tenía más grano, tenía más riqueza y por lo tanto pues ya aumentaba la desigualdad, ¿no? Otra cosa que es de perogrullo, pero bueno, la gente dice es que no, ¿cómo pudo la gente pues perder el norte, ¿no? Y llegar a ese punto de desigualdad, tal, ¿no? Como algo malo, ¿no? Es que al final, al cabo, pues es un proceso natural que se da, ¿no? Y sobre todo lo vemos Exactamente, es un proceso. es en este punto, ¿no? Si tú tienes más grano o tienes más reses, al fin y al cabo, pues tienes más riqueza, pues el motivo que sea. Y si tú tienes mayor capacidad de gestión, pues ya, pues eso te da un hándicap, permíteme la expresión, sobre el que no tiene esa capacidad, tanto material como intelectual, ¿no? Y claro, y al final pues llega un momento en que se va alejando, ¿no? Y eso lo que crea las desigualdades, que precisamente en esta época es donde surgen. Y también la especialización en el, desde un punto de vista materialista también, la sociedad se estratifica porque inicia una especialización. O sea, hay personas que se especializan para la producción de cerámica, personas que se especializan para la producción de orfebrería, de objetos preciosos. En el caso de China, sobre todo el jade, personas que se especializan quizás en la construcción o si aparecen religiones incipientes, ¿no? También personas especializadas, ¿no? En el ámbito religioso, sacerdotes o chamanes. Normalmente para el caso de China se suele hablar de chamanes para este periodo. Eso Pero es. es todo esto está intrincado, En este este momento, proceso de especialización. perdóname, a lo mejor estoy haciendo spoiler o me estoy adelantando a lo que nos tienes preparado, pero aquí la religión china me imagino que sería también animista, ¿no? Adorarían pues a las fuerzas de la naturaleza, como dándole, ¿no?, atribuciones no divinas, ¿no? ¿Puede ser? Es lo que se cree. Es lo Sea, que se cree. por descarte o por comparación, ¿no? Porque en otras partes del mundo pues se hacía así, pues se cree que en China, siguiendo un proceso similar, pues seguirían esa línea, ¿no? Sí. Es lo que se cree, sí. Es complicado determinarlo a ciencia cierta, ¿no? Pero es lo que se cree. Han nombrado a los sacerdotes Por y la me lo ha recordado. iconografía que encontramos en algunos objetos, es probable que fuera así. Y ahora la cosa Luego evoluciona. otra cultura, no, ya ni siquiera, no voy a pasar todavía a culturas del Neolítico terminal, sino continuamos contemporáneos a la cultura Yangshao en el norte, otra vez en el mapa, en el área que hoy más o menos, en el que hoy está Pekín, está al sur de Manchuria, donde está el río Liao. No es el río Amarillo ni es el río Yangtze, o sea, es otro río que está en las cercanías de la península de Corea. Nos encontramos la cultura Hongshan. Y Sí, de la sí. cultura Hongshan también te pasé dos imágenes, que son dos objetos de laca, no de laca, de laca, perdón, de jade. Uno es como un anillo que parece un dragón. Sí, lo veo Son las aquí. últimas que te pasé, que me había olvidado pasarte antes. Les pondré juntas, así de color bastante oscurito, ¿no? Una es, sí, como una serpiente oscura y la otra es como un personaje sentado con cuernos de cabra. Ay, es precioso. Ahora mismo lo enseño, que lo estoy preparando para poder compartirlo con nuestros espectadores. Mira, aquí está. Ya le he puesto. Y en el caso de Hongshan, o sea, es una cultura contemporánea a Yangshao, los asentamientos ya tienen murallas de tierra apisonada. Y lo importante de esto es que la tierra apisonada es un elemento constructivo importantísimo en la cultura china antigua. Haciendo un inciso, creo que hay que hacer un inciso al hacer comparación con otras culturas como Egipto o Mesopotamia. Por ejemplo, en Egipto encontramos del periodo dinástico temprano, ya podemos encontrar edificios de piedra, ¿no? Que todavía se conservan y son edificios muy grandes y monumentales, más bien.
es la palabra que estaba buscando. En el caso de China, no vamos a encontrar esa monumentalidad en la arqueología. Incluso posteriormente a esto, prácticamente durante toda la China antigua, va a ser muy complicado encontrar edificios monumentales. Y la razón de esto subyace en los métodos constructivos. Los chinos utilizaban para su construcción principalmente materiales perecederos, madera y caña. Y eso es algo que incluso en dinastías muy posteriores seguirá dominando en la ciudad. Y las ciudades estarán principalmente construidas de madera. Podrán ser edificios impresionantes, pero estarán construidas de madera. Y es la razón por la que el tiempo no ha sido muy, muy bueno con este Benévolo. tipo de estructuras. Sí, muy benévolo. Exactamente. Y otro de los elementos constructivos que encontramos ya desde este periodo y lo vemos por primera vez en la cultura Hongshan son las murallas de tierra apisonada. La tierra apisonada es lo que se utiliza tanto como bases, como cimientos para los edificios o para elevar los edificios o para construir, sí, las bases de los cimientos de los edificios y en el caso de Hongshan para las murallas. Las murallas de la China antigua, y no solamente en el Neolítico, sino también en los posteriores periodos dinásticos, estarán construidas de tierra apisonada, lo que en español conocemos también como tapial. Quizás, pero de una manera masiva, ¿no? Porque el tapial normalmente, en el caso europeo, por ejemplo en España, para construir un almacén de tapial, pues los muros son pequeños. Y en el caso chino hablamos de murallas quizás de más de 10 metros de ancho de tapial, donde trabajaron miles de personas aplastando por capas y capas de tierra. Y es un material sumamente resistente. Yo diría que equiparable a la piedra en cuestión de resistencia a los golpes y asedios. Material sumamente resistente, pero que debido a su naturaleza tiende a la erosión. Entonces, tras miles de años, este tipo de estructuras se deshace totalmente. Sí, como mucho en el solar que queda después de su desaparición, queda como un montículo, ¿no? Para que es el indicador de que ahí ha Quedan habido puros algo. montículos. Pero ahí vamos, no Exactamente. se puede distinguir nada. Y es lo que sucede con la cultura antigua china. Qué lástima. ¿Y de qué está hablando? Sí, que en Hongshan es donde se encuentra por primera vez este tipo de murallas de tierra apisonada, con fosos y ciudades ya grandes. O sea, por lo tanto ya podríamos estar hablando realmente de ciudades y no de pequeñas aldeas o poblaciones, sino de unas urbes primigenias. Y de Hongshan, pues te pasé nada más esas dos figuras de Jade. Ha llegado a nosotros mucho trabajo dejado de la cultura Hongshan. Y una de ellas, el anillo que parece una serpiente, normalmente se interpreta como un dragón y es también otra constante que vamos a ver, un elemento iconográfico constante en la cultura china. El dragón lo vamos a estar viendo durante miles de años hasta hoy. Vamos, el dragón es lo que se asocia directamente a la cultura china. El arquetipo. Pues ya es un elemento que encontramos ya desde el Neolítico, desde antes de que podamos hablar de civilización china. Sí que es También es antiguo, sí. discutible, también es discutible esto, porque tradicionalmente la civilización china inicia desde el periodo dinástico, posterior a esto, ya desde la Edad de Bronce, ¿no? Pero al encontrar todo este tipo de elementos iconográficos y constructivos, ya desde el neolítico, da que pensar o da elementos, ¿no?, para el debate sobre en qué momento inicia la civilización china. En qué momento aparecen todos estos elementos característicos de la civilización china. Luego creo que sí podemos avanzar en el tiempo. ¿Qué imágenes te pasé? Después No de sé si en el mapa aparece la...
Honshan, Ah, sí, después. sí aparece. Sí aparece en el mapa. Ya para el Neolítico terminal, ya sería desde el 3000 al 2000 antes de Cristo. Estamos hablando de manera contemporánea ya a las civilizaciones del occidente eurasiático y el norte de África, en el caso de Egipto. Aquí todavía estamos hablando de Neolítico. De la cultura Longshan sería la principal que inicia en las costas del mar de Bohai, que es donde desemboca el río Amarillo, y que está en azul en el mapa. Sí, muy pequeñito, debajo es de donde pone Dawen. Dawen Kou es otra de las culturas contemporáneas. Aparecen varias, pero creo que se tomaría demasiado y Sí, bueno, Yanshao no conseguí entonces. tanto material gráfico. Entonces Yanshao y el Honshan serían las más características, ¿no?, del periodo, ¿no? Antes de llegar a Longshan. Anterior, sí. Ahora estamos aquí en esta zona costera, has dicho. Sí. ¿Y estos cómo son? En la cultura Longshan ya encontramos tumbas con ajuares funerarios. Ajuares funerarios ya de personas que podríamos hablar de una élite, como tal. Ajuares de personas que ya están muy por encima del que se dedica a estar trabajando el campo. Y en esta cultura ya podemos hablar también de elementos culturales chinos tradicionales, como el culto a los antepasados, que es un elemento muy importante de la cultura tradicional china, y de la cultura patriarcal china. También es en Mira. este periodo, pues es más o menos 3000, el tercer milenio antes de Cristo, en el que también se introduce el caballo desde las estepas eurasiáticas y. Yo aquí, perdona que haga un Perdón. inciso, que veo bastantes paralelismos con lo que es la cultura tradicional romana, o sea, patriarcal y culto a los antepasados, al mos maiorum. Sí, podemos encontrar ese paralelismo. Caso romano un poco posterior, Sí, bastante pero sí. posterior, pero sí, ya tenían esa idea en la otra parte del mundo. Otro elemento de estas culturas neolíticas finales es el sacrificio humano. Encontramos debajo de edificios o en tumbas ya sacrificios, tanto animales como humanos. También se nota se han encontrado un montón de esqueletos con cráneos rotos, huesos rotos, ya es un momento en el que también hay conflictos militares importantes entre distintas poblaciones. Y también por esta razón aparece un grupo, o podríamos hablar quizás de una clase militar, una clase guerrera. ¿Se oye ese ruido? Sí, se escuchan como tambores. Fuegos artificiales. Anda, que es que estáis de fiesta. Aquí siempre es de fiesta. Hombre, cualquier excusa es buena para montar una buena verbena, di que sí. Continuaremos Y con pues ya Longshan. también es en este periodo tardío. Y en este mapa no sale, pero por ejemplo en la parte más occidental del mapa se empieza a fundir también bronce desde el periodo neolítico. Pero a diferencia de las culturas occidentales, esa es una cuestión puramente convencional entre las diferencias de escuelas arqueológicas. En China todavía no hablamos de edad de bronce, aunque ya se conozca el bronce. Es algo interesante. Si aquí todavía estamos en la edad de piedra, en el neolítico. Todavía hablamos de neolítico, aunque algunas de estas culturas ya conozcan el bronce. Bueno, se han saltado el cobre por encima, ¿no? Porque al fin y al cabo el bronce es la aleación Se de cobre y estaño. saltaron el cobre. O sea, no lo utilizaron nunca. China tiene ese rasgo. China no se ha hallado esa Ah. transición del cobre hoy y del oro al bronce, ¿no? De estos materiales más blandos, sino directamente estamos encontrando. Directamente se pusieron a hacer la aleación. O sea, no. Madre. ¿Ves? Otra cosa que tampoco sospechaba.
Claro, en el futuro quizás se encuentre algún hallazgo que pueda cambiar nuestra perspectiva sobre el tema, pero por ahora es drástico la aparición del bronce. Que también existe el debate sobre si es introducción externa o no es introducción externa, pero bueno, nada a meter en eso. Pero aparece el bronce de manera muy temprana, de manera casi contemporánea. En el caso de, ¿cómo se llama la cultura? Creo que te pasé una imagen. Ah, te pasó un espejo de bronce de Chisia, que es un círculo de bronce. Como si un. Ahora, sí, eso es un círculo así oscuro, ¿no? Es un espejo. Ese es un espejo. Es un espejo. Del otro lado tendría que estar pulido, solo que normalmente se sacan las fotografías de la parte de atrás porque es donde están las decoraciones. Ya está Pero pues puesto. estos objetos de bronce aparecen en el occidente, en el área de Gansu, en el noroeste de China, de la China actual. Y Noroeste. lo que estoy mostrando es de la cultura Xixia, que no es donde inicia, o sea, es la misma área donde se encuentran los primeros objetos de bronce, pero son sus antecesores, la cultura Mia Chao. Pero no encontré fotografías de las piezas. Pero es en la misma área del Masia Yao se llama la cultura. Está en el mismo corredor de Kanso, noroeste de China. Aquí también hay que hacer otro inciso. Yo creo, porque no sé cómo explicarlo. Porque aquí la historiografía china clásica, o sea, la historiografía que los primeros textos de historia china, los encontramos mucho después. Para principios del periodo de los reinos combatientes, o sea, o finales del periodo de las primaveras y otoños, en el periodo Zhou, más o menos que será el siglo. Entre los siglos 8 y 5 antes de Cristo empiezan a aparecer los primeros, no empiezan a aparecer, pero no, nos empiezan a llegar los primeros textos de esos periodos. Textos historiográficos. Y en esto me estoy adelantando mucho, pero es necesario, porque es en estos textos, en estas historias, donde empiezan a hablar de estas primeras dinastías. Mucho de lo que hablan quizás es mítico, puede tener muchos elementos míticos, pero al mismo tiempo, en el momento en el que nace la historia en China, también es paralelo a un proceso de racionalización de los dioses y los héroes míticos. En estos libros primeros de historia, él los trata como personas. Algunos de estos quizás no eran dioses o eran héroes, pero estos primeros textos que nos han llegado ya directamente nos hablan de personajes históricos. Entonces, en la cronología tradicional clásica, inician con el Shantai, que es el periodo de las tres dinastías. Cuando uno ve un libro de historia china y encuentra una línea del tiempo, va a encontrar que las tres primeras dinastías antes de la unificación son Xia, Shang y Zhou. En el caso de Shang y Zhou, que son las dos últimas, ya hay una documentación escrita que nos verifica su existencia en su totalidad. El problema es la dinastía Xia, porque tenemos, por un lado, estudios arqueológicos que nos habla de distintas culturas al final del Neolítico y al inicio de la Edad del Bronce. Y al mismo tiempo tenemos la historiografía china tradicional que nos habla de la dinastía Xia. El problema es que no sabemos cómo juntar estas culturas con esa dinastía Xia. Existen muchas hipótesis y ahora voy a mencionar una que es la más probable. Pero es complicado compaginar estas dos tradiciones. O no tradiciones, o sea, la historiografía tradicional china que nos habla de esta dinastía Xia y las culturas neolíticas.
Lo que sucede es que después de estas dinastías, esto ya no corresponde al mapa, después de Longshan, sí mencioné Longshan, no sé si hablé de Longshan, en la misma área de Longshan aparece otra cultura que se llama ¿Está en el mapa? no está en el mapa y tenía que haber pasado un mapa de esto, pero pues el que encontré estaba muy feo y era muy simple, no me gustó. Es la cultura Early Tou, se escribe Early Tou en chino. Esta cultura se da más o menos en el área occidental de la cultura Longshan. Y en esta cultura ya encontramos de manera sistemática objetos de bronce. O sea, aquí desde este momento podemos estar hablando de la edad de bronce. Sin embargo, aquí está el problema de la academia, que tradicionalmente sitúa la edad de bronce desde la dinastía Shang, posteriormente. ¿Cuántos siglos de Y es de esta diferencia cu puede haber? la cultura Early Tou es de. Mira, lo tengo que mirar porque. Lo tengo que mirar porque Sí, yo con porque las fechas. Longshan estamos hablando del 5000 antes de Cristo, números redondos. Sí, ya, del 5000 Al 4000, al. más o menos, o sea, son datos estimativos, que nadie se piense Sí. aquí que es. No, nace esta cultura el año 5000 exacto, no, no, son No números voy a dar. redondos. Prefiero no dar fechas tan precisas también porque luego va a llegar el arqueólogo que va a decir aquí que estoy mal yo. ¿Esto qué estás haciendo? ¿Dónde está la cultura Arlito? Porque no te pasé objetos de la cultura Arlito. Sí, te pasé unos objetos. Si quieres ponerlos, Sí, claro, dime. hay una placa de piezas de turquesa, verde, creo que es fácil de ver. Sí, con Esa unos es de la motivos cultura geométricos que Arlito. en la parte de abajo parece un corazón. Sí, ¿qué es? Esa. Es que parece como un escudo. A ver, yo lo interpreto como Esa. tal, pero no tendrá. Igual a lo mejor no tiene nada que ver. Vale, ya está. Ya está puesta. ¿Qué hay detrás de esta Bueno, pues es imagen? en esta. Es únicamente para mostrar objetos de la cultura, porque es complicado saber para qué se utilizaba este objeto. Anda. Hay hipótesis. Se han encontrado varios objetos muy similares a este. Son planchas de bronce con un mosaico de piedritas de turquesa. Son una especie ¿Qué de material es? bronce y la piedra turquesa. Turquesa pura y dura. Ajá. Y tiene anillos, por lo que de alguna manera estaban colgados de alguna manera, pero es complicado. Es posible que tenga alguna función ritual. ¿Quién sabe? Tampoco, como no soy especialista en el tema, no me he puesto a estudiar la cantidad de hipótesis que hay sobre el tema. Pero este es un objeto típico de la cultura Early Tou y también te pasé un objeto de bronce que es como un trípode con dos bocas. Eso es una copa ritual de vino. También Sí, por si la quieres mostrar. aquí ya empiezan a verse los rasgos típicos chinos. O sea, yo veo esto y ya lo interpreto como que es chino. Ya está puesta. Bueno, pues la Early Tou. Early Tou inicia cerca del 2000 antes de Cristo. Sea, que hay una diferencia de dos significativa de 2000 añazos, ¿eh? Y es por esto que ya muchos arqueólogos e historiadores han intentado han intentado, ¿cómo decirlo? Vincular. Relacionar esta vincular esta cultura Early Tou con la primera dinastía china. Porque es en este momento en el que podemos encontrar este tipo de objetos de bronce, rituales, que originalmente quizás tenían un uso únicamente utilitario, pero que se empiezan a utilizar para los rituales. Y que son en sus formas,
son unos elementos muy fácilmente identificables de la cultura antigua china. Porque este tipo de copas, como la de la imagen, no, naturalmente con una evolución las vamos a encontrar siglos después. Y muchos de estos objetos rituales, el problema también es que son derivados de unos objetos originales de cerámica que se construían primero. Encontramos trípodes también de cerámica y objetos rituales de cerámica que se empiezan a fabricar en bronce. Porque el bronce, la producción de bronce la controla la élite de los sitios de esta cultura. Es un objeto de la élite que muestra la jerarquía de los que lo utilizaban, los que los utilizaban. Sí, era como una especie como el signo de poder, ¿no? Aparte que imagino Así es. que la producción también sería cara, por eso son ellos los que se encargan de ello. Y es que no te pasé foto. No te pasé foto, pero es que nada más para mostrar un poco. Es que empiezan a aparecer una gran cantidad de objetos rituales de bronce, como digo, derivados de cerámica, y cada uno tenía una función ritual específica. Había objetos que eran de vino. Bueno, normalmente se habla de vino de arroz, pero la producción es más similar a la de la cerveza, por lo que lo correcto en este caso sería hablar sobre todo en este periodo, hablar de cerveza, de arroz. Y había objetos en los que se depositaban alimentos. Y pues aquí nada más para mostrar, yo que seguro se ve más o menos una idea, para mostrar un poco la cantidad de piezas diferentes, estamos hablando de más de 10 tipos, 20 tipos de objetos diferentes, rituales, que van a tener una continuidad desde aquí, en las dinastías siguientes. Entre Arlito o la dinastía Xia, si las relacionamos ambas. Y la dinastía siguiente, que es la Shang, tenemos la aparición de una escritura completa. Y es en el periodo Early Tao también donde aparece por primera vez plastrón de tortugas y escápulas para con funciones oraculares. Y esto es un tema importante para ambos periodos. Bueno, pues si quieres explico un poco de qué trata esto. Sí, por favor. Los chinos desde la antigüedad adivinaban el futuro calentando. O sea, bueno, esto es una interpretación. Por supuesto, es una interpretación. Y sobre todo con las piezas posteriores, antes de que aparezca la escritura. Pero hacían unas preguntas a una persona encargada, posiblemente sería el chamán, hacían unas preguntas al chamán sobre el futuro. Y el chamán se encargaba de transmitir estas preguntas a una serie de espíritus, posiblemente espíritus o antepasados, y calentaban huesos, calentaban el plastrón de la tortuga o las escápulas de los animales, los calentaban y con el calor se rompían. Es que barajaban los huesos y dejaban como unas grietas dentro en los propios huesos, y esas grietas se interpretaban para adivinar el futuro. Era exactamente eso, eran oráculos. Estos empiezan a aparecer en el periodo de la cultura Early Tao. Pero conforme pasamos a la dinastía Shang, que es en la misma región. Conforme pasamos a la dinastía Shang, en estos plastrón de tortugas y en estos huesos, durante Shang empiezan a escribir los significados de las predicciones en las grietas. Puede ser Y se conserva. que sea algo parecido al hígado ese etrusco que se encontró ahora, no me acuerdo. El nombre de una pieza, ¿sabes cuál te digo? Es como el Sí, modelo de sí. hígado de bronce que decía que según la zona era como una interpretación Según de la zona, sí. la forma de leerlo. No era como, vamos, como la chuleta, ¿no? Para interpretar las predicciones. Sí. ¿Qué pasa? Que pues los etruscos tenían un montón
de formas de... Tenía un montón de oráculos diferentes. Era gente muy, muy religiosa y y creía mucho en estas cosas. En el caso chino, los oráculos son específicamente, utilizan este método que es la escapulomancia, específicamente la escapulomancia. En el caso de los plastrón, no sé cómo se denomina la mancia de los plastrón. Bueno, las caparazones de tortuga. Será cuestión. Lo que sucede ya durante la dinastía Shang es que los hallazgos son muchos de estas piezas. Una enorme cantidad de huesos con textos. ¿Por qué? Porque esta clase, ¿cómo podríamos llamarla? Clase religiosa o... Sí, casta sacerdotal, ¿no? Esta sea, casta. no sé si sacerdotal, bueno, esta especie de chamanes guardaban estas piezas. Con cada consulta iban guardando estas piezas y hacían un archivo. Y este archivo servía para el futuro en siguientes consultas o incluso para futuros chamanes años después, décadas después. Todos estos archivos servían para comparar con las consultas actuales. O sea, por ejemplo, si un chamán consultaba el futuro, puede utilizar estos archivos como base para interpretar lo que estaba viendo. O sea, esto es como el derecho, ¿no? Que cada ley que promulga el magistrado, pues al final crea, ¿cómo Crea se dice? escuela. Se crea escuela, sí, exactamente. Vulgarmente dicho así, dio un nombre, ¿no? Que crea legislación, ¿no? Pues algo así pasaría con con estas adivinaciones escritas. Exactamente. Curioso. Y eso nos ayuda mucho porque ya con el periodo Shang, con estos documentos, porque ya podemos hablar de documentos, estos documentos ya hablan, ya nos mencionan reyes, ya nos mencionan inundaciones, nos mencionan lluvias, nos mencionan sequías, gente que se muere, nos mencionan victorias o derrotas de guerras. Ya es una fuente muy importante de información. Y al mismo tiempo, estos nombres de reyes resulta que varios de ellos son los mismos que mencionan la historiografía posterior. Ya cuando estamos hablando ya de libros completos, ¿no? La historiografía posterior ya que se escribe del periodo Zhou, principalmente una de las fuentes que tenemos es el Cixi, que se escribe en la dinastía Han. Sima Qian, que es el principal escritor de este libro descomunal, porque es descomunal, no se le puede llamar de otra manera, se remonta a los orígenes de la civilización china. Entonces, estos primeros reyes Shang, porque tiene una genealogía, estos primeros reyes Shang que menciona aparecen atestiguados en estos documentos. Es lo Sería. que ha ayudado mucho a los historiadores y arqueólogos a verificar, ¿no? Vamos, en cierta manera Determinar mejor, ¿no? Sí. corroboran su gran Corroborar historia. exactamente. Pero más o menos el debate entre si Early Tao y la dinastía Xia son lo mismo, ¿no? Ahí está el principal Queda tema de abierto. discusión. Porque aparte en la historiografía, pues en el Cixi o en las crónicas de las primaveras y otoños, que es del periodo Zhou, nos mencionan personajes míticos, que algunos antropólogos, arqueólogos piensan que eran deidades del periodo neolítico, como por ejemplo No sé si has escuchado alguna vez hablar de los tres soberanos y los cinco emperadores. Yo soy Son totalmente neófito en esta materia. unos personajes míticos que aparecen en la historiografía clásica, o sea, posterior del periodo Zhou y periodo Han,
y que según estos escritores, estos historiadores o archivistas, son los que inventaron el arado, la agricultura, la escritura, el calendario, la cerámica, los barcos, los carros. O sea, para ellos son estos personajes y las personas que estaban por debajo de ellos los que inventaron prácticamente todo lo que es la civilización china. Y les ponen una fecha muy clara. El problema es que esta fecha clara no encaja tanto con la arqueología. Suele pasar, ¿eh? En Asia en este momento también suele pasar. Sí, suele pasar con todas las culturas, ¿no? Pero más o menos es justamente antes de esta dinastía, ya de esta primera dinastía, en el que aparecen todos estos personajes como Fuxi, Nuwa, Shennong, que crean todos este tipo, todos estos inventos. Y después lo suceden los cinco emperadores, y después de estos cinco emperadores empieza la dinastía Xia. Eso es lo que nos dice la historiografía tradicional del periodo Chou y del periodo Han. O los textos de Confucio también pues, mencionan a estos personajes. Y del periodo Early Tou, creo que te pasé. También unos textos, bueno, no un texto, sino un conjunto de símbolos. Te pasé dos conjuntos de símbolos. Uno con líneas poco claras, que es muy previo, es de la cultura Longshan. Vale, los pondré para que la Y te gente pasé. pueda contrastarlos. Y te pasé otro, que es las líneas están más claras, que es del periodo Early Tou. Más ya recuerda más Pero a los ideogramas, ¿no? Que saldrán posteriormente. muchos recuerdan a los sinogramas chinos, solo que pues aquí todavía los autores no se atreven a hablar de escritura. O sea, estos dos ejemplos son previos a lo que te menciono, de los huesos. Previos. Se Sí. veían antes. Vale, ya los he puesto para que pueda la gente comparar. El de Early Tou, los que son en línea clara, sería como justamente lo anterior a la dinastía Shang. Eso tendría la misma función que los jeroglíficos egipcios, ¿no? Serían ideogramas, puede ser. Es la palabra. Que cada uno representaría, pues, una situación, un verbo, una acción o un concepto. Antes que esto, los primeros probablemente no eran ideogramas, sino pictogramas. O Pictogramas. sea, literalmente representan un objeto. Sí, como una montaña, un árbol, no sé, me lo invento, Sí, un bueno, hombre. esto es hipotético porque los hallazgos están muy separados. Como te estoy mostrando, hay uno de Longshan, te estoy mostrando otro de Early Tou, y después de varios siglos después, tenemos la escritura como tal, en el periodo Shang, y eso sería como desde el 1300 antes de Cristo. Pero estas dos que te estoy mostrando son previas a esto. El problema es que hay espacios enormes en los que no encontramos una continuidad de estas escrituras Claro, o de estas tenemos que deducir protoescrituras esa o evolución. símbolos. Claro, eso se deduce, al final es deductivo, ¿no? Tenemos que deducir pues, que de esto pues, salió lo que vino después. Los académicos, normalmente, los especialistas en el tema, lo que sostienen es que antes de la escritura formal del periodo Shang, de la escritura como tal, del periodo Shang, porque ya parece muy desarrollada y no tenemos como esos cami ese camino previo desde la Early Tou hasta esto, como que hay un vacío, se cree que ya conocían la escritura desde varios siglos antes del periodo Shang, simplemente que utilizaban medios como madera y piel para escribir. Claro, y al ser perecederos, pues no nos ha llegado hasta nosotros. Es el kit. Materiales perecederos. Y sobre todo también se cree que en este periodo se inventa las tablillas de madera, que por ejemplo en la dinastía Han son muy típicas. Son tablillas de madera que se unen con cuerdas y se enrollan. Son como rollos de tablillas de madera. Este formato ya parece ser, bueno, según la hipótesis de los académicos, se inventa ya en el periodo Shang. ¿Por qué? Porque encontramos ya un sinograma que se asemeja mucho a estas tablillas para hablar de este tipo de objetos.
Bueno, es que el tema de la escritura es más complejo, porque ya con, bueno, te estoy hablando de pictogramas. En todo caso, serían pictogramas para estos previos, que hipotéticamente son protoescritura, pero en el periodo Shang ya no estamos hablando solo de pictogramas, porque estamos hablando de una escritura totalmente desarrollada, en el que ya podemos hablar de ideogramas. Y de, por ejemplo, es que el chino actual, y en este ya podemos, desde el periodo Shang ya podemos ver muchos elementos de este chino actual, se divide en radicales. Cada sinograma se divide en diferentes radicales, que cada radical parte de un sinograma diferente, originalmente. Entonces, estos radicales nos pueden representar el sonido de la palabra de manera gráfica sin que tenga correspondencia con lo que originalmente representaban, o pueden representar, como bien dijiste al principio, un ideograma, o sea, una idea o un concepto o una palabra. Entonces, este compuesto de radicales es lo que nos da otros significados, otros conceptos. Entiendo. Ya no estamos hablando solo de un pictograma de la representación de un árbol, sino estamos hablando, por ejemplo, este ejemplo es muy básico, por ejemplo, el del árbol, que es mu, te tendría que haber pasado mejor una imagen de esto para explicártelo, pero es una línea así, con una línea arriba y dos abajo, que pues representa un árbol. Es la imagen de un árbol que, simplificado, se hace con unos pocos trazos. Pues este símbolo, al juntarlo con otros tres, por ejemplo, tenemos el concepto de bosque. O por ejemplo, si a este le ponemos una raya abajo, indica que es la parte del tronco de abajo, significa origen. Pen. O sea, a partir de un pictograma, al señalar la parte de abajo, estamos hablando ya no del árbol en sí, sino de lo que está abajo, es la base, es el origen. El origen, el comienzo, sí. Si esto me suena Y así se del japonés, que son los así, mismos así se kanjis. empiezan, así se empiezan a desarrollar los sinogramas, y se van haciendo más complejos, y se van añadiendo más radicales, y por eso algunos radicales ya son simplemente el sonido de la palabra. A veces uno puede pensar que al estudiar quizás etimología o estos caracteres ve un radical que quizás representa, yo qué sé, el agua, pero en ese concepto, junto con los demás elementos, ya no quiere decir que tenga algo que ver con el agua, sino simplemente le está dando el sonido a ese sinograma. Y en el periodo Shang ya estamos viendo sinogramas con estas características. O sea, estamos hablando de una escritura desarrollada, que no pasó por unas fases, o que pasó por unas fases que desconocemos. He ahí el problema con las hipótesis de las anteriores escrituras. Hay un gran vacío entonces al respecto. O sea, hay un salto ahí, vamos, Así es. la edad perdida. Y te pasé una imagen de un hueso, justamente, de un ¿cómo se llama? Una escápula Una escápula, sí, la tengo aquí. del periodo Shang. Que Ese es un ejemplo de lo que estoy mencionando. Es una escápula oracular, un texto oracular. bueno, estoy adaptando la pantalla para que se pueda ver. Y como podemos ver, o sea, no estamos hablando, en este caso, pues, no estamos hablando solo de tres símbolos ni cuatro, sino ahí hay una interpretación completa del texto, del proceso oracular, ¿no? Son bastante parecidas a mí, bajo mi forma de ver, otro ver otra cosa completamente diferente, así la mente humana me recuerda mucho a las primeras tablillas sumerias. Sí, Lo que es la forma puede del ser, puede ser. dibujo. La Bueno, es que forma. originalmente, pues también los primeros caracteres, no sé si se puede llamar caracteres, sino más bien pictogramas, la escritura sumeria, la escritura mesopotámica también nace de pictogramas, ¿no? Y luego se simplifica. Pues podemos
hipotetizar que es algo similar en el caso chino. Pero pues aquí tenemos ya, cuando en un libro de historia hablas de aparición de escritura china, van con esto directamente. Y esto más o menos desde el 1300, 1200 antes de Cristo. O Sí. sea, es después de la escritura mesopotámica, pero si tenemos en cuenta las protoescrituras, ya no sería tan posterior. Es a lo que voy. Sí, Es totalmente, complicado. claro, es que nos falta, es que las faenas que nos falta ese hueco que no tenemos para rellenar porque escribir en materiales que, como bien has dicho, son perecederos, es una lástima. O sea, e indica que hay una evolución, o sea, es evidente. Y del periodo Shang también te pasé varios objetos de bronce. Te pasé una vasija cuadrada con rostros humanos y te pasé un hacha. Bueno, la cabeza de un hacha que tiene una cara. Pongo la vasija. Dos vasijas te pasé O sea del que, periodo Shang. o sea, Un trípode y una de cuatro patas. y con la tontería nos hemos plantado en el 1200, 1300 antes de Cristo. ¿Perdón? Digo que con la tontería prácticamente nos hemos plantado entre el 1200 y el 1300 antes de Cristo. Así es. Vale, ya los he puesto para que se puedan ver. No, ya el nivel tecnológico ya era bastante, bastante avanzado, por lo que veo. Y corresponde, o sea, No tiene nada que no lo, porque no lo he envidiar. mencionado. Es que no tiene nada que envidiar a las civilizaciones que se están desarrollando paralelamente en Oriente Próximo, en Egipto, Y no lo he mencionado porque me he ido directamente con la escritura, pero me he saltado, porque estoy hablando de la escritura desde 1300 antes de Cristo, pero la dinastía Shang empieza desde el 1600, tradicionalmente. O sea que esta escritura plenamente formada estaría casi en la etapa, a la mitad o el periodo, la segunda mitad del periodo Shang. Pero pues es que no puedes explicar de cómo chingado, o que perdón por la palabra, como decimos aquí en México, cómo aparece esta escritura de la nada sin ningún precedente. Sea, por eso se hipotetiza de que realmente ellos conocían escrituras mucho antes, pero escribían en otros formatos. Y pues los objetos de bronce, más o menos, es como se hacen similar la tecnología al occidente euroasiático, solo que aquí también parece que fue una invención autónoma que es a la cera perdida. O sea, se hacen moldes de cerámica o de piedra, se les ponen unos agujeros y se llena con el bronce fundido y se rompe o se abre el molde y ahí queda la figura. Y en el caso de estos trípodes, es otro como la copa que enseñaste hace un momento, es otro objeto ritual. Estos objetos rituales también suelen tener textos ya en el periodo Shang, suelen tener inscripciones, inscripciones que resaltan momentos específicos, una victoria específica, o quién era el propietario, o quién lo construyó, o qué persona lo mandó a hacer, en qué momento. Entonces, nos dan información de este tipo. Algunos hasta posteriores del final del periodo Shang y ya del siguiente periodo Zhou, algunos hasta tienen textos larguísimos dentro de de estos objetos de bronce. Porque algunos, las fotos se ven pequeños, pero hay unas piezas que pesan cerca de una tonelada. Y del periodo Shang, te paso un mapa del periodo Shang, más o menos para que se vea. Es el mapa color crema con una línea verde, Vale, con unas fronteras verdes. aquí lo tengo. Eso más o menos, no se sabe tampoco a ciencia cierta cuáles sean los límites de Shang, pero aproximadamente esos eran los límites de Shang. Sí, sería lo que es Entonces estamos hablando. el centro de lo que sería el centro del país, bueno, del sureste del país, del sur Y o vemos que sureste, sí. el río Amarillo cruza por el norte todo el país. Pero al mismo tiempo vemos que el resto de China, el sur de China, no está vacío. Pero realmente no está vacío. O sea, porque nuevamente hablamos de periodo dinástico y ya nos empezamos a centrar nada más en el río Amarillo. Pero en el sur de China también hay
hay una infinidad de culturas, algunas siníticas y otras no, pero que con el tiempo se van a ir adhiriendo a este mundo sinítico Zhou, no, Shang primero y luego Zhou, ya sea de manera violenta o de manera pacífica, muchas veces de manera violenta, pero poco a poco se va a ir extendiendo este mundo sinítico hacia el sur, hacia el norte y hacia el oeste. Pues ya mencioné un poco la escritura y podremos hablar de unos rasgos sociales. Aquí ya también estamos hablando de una sociedad totalmente patriarcal, que se dividía en linajes mayores y menores. Hablamos de un rey, o sea, de una familia real y con linajes mayores y menores, que se subdividían y que al mismo tiempo, gracias a esto, se extendían, porque estos linajes este parentesco estaba entrelazado con los territorios. O sea, se asignaban territorios a los familiares. Y aquí también estamos hablando ya de ciudades como tal, con palacios, y podemos hablar de una monarquía realmente, ya durante el periodo Shang. Aquí lo interesante sería también quizás poner unos ejemplos de las inscripciones del periodo Shang, como para ir mostrando un poco el tema. Es lo que creo que se podría desarrollar en el próximo capítulo de la historia antigua de China. Eso sabéis lo que significa, espectadores. Tenemos saga. Hay saga, hay saga. Hay saga. Hay saga para rato. Hay China para rato. Pues bueno, ¿tenemos algo más que añadir, señor caballo? Ay, pues no sé. ¿Nos hemos dejado algo en el Espero que tintero? esto ayude un poco a entender la complejidad de los orígenes de la civilización o civilizaciones chinas, como mencioné al principio, porque como vimos son varias culturas y no es una única y que evoluciona por sí sola y que llega hasta nuestros días, sino estamos hablando de un conjunto grande de culturas y veremos posteriormente cómo combaten entre ellas, cómo aparecen los reinos sinhíticos y demás, y hasta la unificación de China. Pues Ecus Valo, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber hecho este larguísimo recorrido de más de 10.000 kilómetros para estar aquí. Un placer, un placer. Yo siento que me quedé con muchas cosas por mencionar, pero Si quieres, en líneas generales, creo se que... ha captado la idea, que es lo más importante, ¿no? Y si alguno que no conocía esto o tiene intriga por el tema, ¿no? Que buscando en internet, pues se encuentre con este vídeo como forma de introducirse en la cultura china o que quiera conocer más. Pues mira, yo creo que esto es una perfecta introducción para aquella persona que quiera aprender más del tema. Y si no, bueno, también están tus redes sociales, tu canal de YouTube, que ahí hay un buen filón para que puedan investigar un poquito más. Y si quieres recomendar algo de bibliografía para que la gente pueda buscar información, ¿recomiendas algún libro en especial? ¿Alguna página, algún blog? En español está complicada la cosa. Pero hay un pequeño libro que tradujeron hace poco que se llama Arte, Mito y Ritual. Y este libro de Quan Chi Chang, que es un arqueólogo chino, falleció hace unos años. Trata justamente la evolución del periodo chino en sus inicios, en la edad de bronce, pero en la edad de bronce, no, no va tan atrás al neolítico. Yo creo que sí toca un poco el neolítico, quizás toca un poco el neolítico al principio, ¿no? Como introducción, pero principalmente está centrado en la dinastía Shang, que es como de la dinastía de la que más información tenemos. Ya habla de arte, de ritual, que exactamente es de lo que trata, arte, ritual y mito. No se puede Perfecto. explicar de otra manera. Intentaré conseguir a ver si hay algún enlace para que la gente pueda acceder a él y pueda aumentar su formación. Y es arte, arte, porque como lo que más conservamos son justamente objetos de bronce, es a través de esto que podemos conocer cómo nació la autoridad política en China en este periodo.
Sí, la cultura material es importantísima, ¿no? Para conocer la mentalidad y el funcionamiento de una sociedad. Al fin y al cabo, muchas veces es lo único que nos queda, ¿no? Para poder remontarlo, sobre todo en historia antigua, ¿no? Es nuestra única fuente, ¿no? Viable, ¿no? La verdad es que la arqueología para esto rellena todos los huecos que las fuentes antiguas muchas veces desmienten, pero en la mayoría de los casos, pues corroboran, ¿no? Lo que dicen esos textos que, en el caso que has mencionado, como la historiografía clásica. Menciona personajes que se tienen por semimíticos o por, bueno, directamente se consideran invenciones, ¿no? Cuentos, mitos, y resulta que no, que sí que han existido. Deformado, ¿no? Porque al final la tradición oral es lo que tiene, ¿no? Que se va deformando con el paso del tiempo. Y al final, cuando lo plasman por escrito, es cuando ya queda la versión final, ¿no? Aunque después, bueno, también tiene sus añadidos, ¿no? Porque es el largo proceso, pero bueno, de cierta manera, pues eso es lo que nos ayuda, pues, a corroborar que esas personas, pues, sí que pisaron la tierra alguna vez. Es que más bien en español lo que tenemos mucho es historias ¿Ah? generales de China. Es lo que de lo que carece nuestra lengua ahora mismo, de libros sobre historia china, bien sobre temas, sobre más bien sobre periodos específicos. Hay muchos libros sobre, por ejemplo, ya esto ya lo recomendé, hasta creo que hice un vídeo del tema. Pero por ejemplo, el de Jacques Vernet, los primeros capítulos tratan justamente sobre el inicio de China. Está reducido porque trata toda la historia de China, va hasta el siglo XX y es complicado manejar un libro tan amplio si quieres profundizar en este periodo antiguo de China. Y otro libro que recomiendo de este, que también recomendé en YouTube, es este. China, es historia mínima de China, del Colegio de México, no sé, en España no sé si se puede conseguir. Pero aunque sea de México, es interesante porque creo que en ninguna universidad española han escrito un texto sobre la historia de China completo. Pues ha estado muy bien este pedazo de recorrido, o sea que para el que quiera documentarse, intentaré buscar los enlaces de los libros que has recomendado y así pues los telespectadores podrán profundizar más en el tema y ya lo he dicho antes, ya me estoy repitiendo, pero creo que es importante que tienes unas redes sociales muy interesantes para donde la gente puede introducirse pues en el mundillo de la cultura china. Ecus Balo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Si quieres recordarnos tus redes sociales para que la gente pueda buscarte, ¿cuáles Sí, serían? pues en YouTube, Ecus Bayo, o sea, con dos L's, Ecus Bayo, Ecus en latín, Ecus, Ecus Bayo, y en Instagram y Facebook me pueden encontrar exactamente con el mismo nombre. Pues ya Y en el sabes. caso de Instagram, hablando de los libros, por si a alguien le interesa la bibliografía, en Instagram he estado haciendo una serie bibliográfica de historia de China y ya he sacado varios textos, la mayor parte en inglés, porque no, como digo, no hay en español, algunos textos sobre este periodo temprano de China. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que ir y suscribiros al canal y darle a me gusta a todas sus publicaciones que no tienen desperdicio. Pues Muchas gracias, muchas gracias. otra vez te lo agradezco yo a ti por haber venido a la taberna, haber recorrido este largo trecho. También lo he dicho antes que tenemos una saga por delante. Esto es nada más que el principio. Y nada, y para finalizar, a mis queridos taberneros, ¿no? Recordaros que si os ha gustado este vídeo le podéis ayudar dando un buen like, suscribiros. Esta vez me he acordado que siempre lo tengo que escribir porque siempre se me olvida decirlo y es lo más importante, compartir y darle a la campanita para que os notifique cuando salga más contenido. Y con esto me despido ya con un valete, el gaudete quirites. Hasta luego. Nos vemos.